sincronizado. Bueno, chicos, nos vamos a Formigal, ¡sí! La primera vez que me voy a Formigal, tengo muchísimas ganas de ir, tengo muchas ganas de ver ese ambiente de BMW. Voy a ir con toda la familia cargado, mis padres y toda la familia, Xavi, Sofía y Patri, solo falta el perro. Son las 4 y 20, el evento ya empezaba hoy a las 3, pero bueno, por temas laborales no he podido salir antes. Así que allá vamos. Y vaya caos para salir de Barcelona. Es una jodida locura esto. Nos hemos cogido, pues eso, un hotel chulo, es el balneario de Panticosa, que bueno, era para cerrar ya el ciclo de vacaciones y tener un, pues eso, un fin de semana bonito en familia. Así que allá vamos. En teoría llegamos en 3 horas y 48 minutos. Son 345 kilómetros, así que allá vamos. Madre mía, chicos, no veas para salir de Barcelona, tío. Con el calor que hace aquí en la autopista, tío, atrapado. Llevamos 20 minutos para recorrer 5 kilómetros. Pues nada, llegamos 45 kilómetros y seguimos prácticamente en retención, ¿eh? No, aún no me he podido poner a 120, así que imaginaos, llevamos prácticamente una hora ya y nos sigue quedando todo el camino. No hemos llegado ni a Igualada, así que imaginaros. Pero bueno, paciencia, que es la madre de la ciencia. Quedan 74 kilómetros para tomar ya el desvío dirección Huesca. Así que allá vamos. ¡Qué ganas de llegar! Bueno, pues como veis, más caravana. Tiene que haber habido un accidente o algo, porque esto no es normal. Aquí tenemos un par de compañeros, que creo dos o tres, que se van a Formigal. Y nada, a ver cuánto rato estamos aquí, luego os cuento. Bueno, pues ya hemos salido de la autovía 2. Vamos a hacer una paradita. Aquí hay una Repsol aquí un poquito más para adelante, porque ya llevamos 2 horas y media y hemos hecho 140 kilómetros, así que es un poco mierda, pero bueno, descansamos 15 minutitos y hacemos los últimos 180 kilómetros que nos quedan. Pues salimos de repostar, ya se empiezan a ver muchísimas motos en el camino, ya se empieza a notar ese ambientillo motero, ese ambientillo BMW. ¡Vamos! ¡Yuhu! Bueno, pues mirar qué bonito es esto, ¿no? Esto es precioso, tío. Muy recomendable pasar por aquí, la verdad. Se nota bastante el cambio de temperatura, ¿eh? 20 grados y medio. Un poquito más fresquete y no vendría mal el forro. Y los Pirineos. Ahí está. Y
Mirad qué cosa más bonita, tío. Merece mucho la pena solo de hacer este viaje. Solo para eso, para ver esta preciosidad, ¿no? Y nada, ya vamos en dirección Panticosa, que es donde yo tengo el hotel, y un poco más para arriba está Formigal. Y nada, 27 kilómetros. Mirad qué pueblo más bonito es Viescas. Ya la cabeza adolorida del casco. No sé qué coño le pasa, que últimamente me hace daño, tío. No me había hecho daño nunca y llevo un par de días que me hace daño. Me habrá engordado la cabeza. A ver si encontramos el hotel fácilmente. Panticosa es precioso, tío. Madre mía, por fin lo he podido encontrar, ¿no? Wow, no sé si lo podéis ver, pero esto es espectacular. Ya hemos llegado al hotel. ¿Quién iba a decir que iban a hacer aquí una colección de hoteles? La verdad que el sitio es idílico. He tenido una potra cogiendo el hotel de la hostia. Y nada, vamos a hacer ahora el check-in. Ya está la familia, ya va para allí, para adentro, que hace fresquete. Tengo que ponerle el forro a la chaqueta porque hace un frío de la hostia. Vamos a ver si cenamos un poco y mañana empieza lo bueno. Madre mía, vaya hotelaco, chaval. Mi padre y mi madre. Este es el centro logístico Familia Camper. Bueno, pues os voy a enseñar un poco cómo es el hotel. Pues hay un lavabo propio para Xavi, sin ducha. Hay un sofá, que tenemos todas las mierdas. Y aquí está la cama de Xavi y una buena televisión. Aquí está... Ah, que hay dos teles, qué bien, mira. Y aquí está la habitación de matrimonio. ¿Vale? Que lo flipáis. Aquí está la chiquitilla, madre mía, pobrecita. Y aquí, pues está lo que es el lavabo. Espero que os haya gustado esta presentación. Ahora nos vamos a ir a cenar y nos veremos mañana por la mañana, chicos. Hasta luego. Buenos días, chicos. Mirad dónde estamos. Es precioso. Hace un frío bastante considerable. Hoy anuncian lluvia todo el día. Así que voy a intentar volar el dron lo antes posible. Chicos, pues ya veis, está lloviendo un huevo y medio, son las 10 de la mañana y vamos para Formigal. Voy con el traje de agua y nada, con mucho cuidadito y buena letra. Y hace 6 grados y medio, chicos, hace mucho frío. Espero que podáis ver al menos el y que disfrutéis de las vistas. Una lástima, que esté tan lloviendo. We'll be right back.
No tenía muy claro hacia dónde era. Todo el mundo tira para arriba, me imagino que será para arriba, ya está. El paisaje es, pues eso, fuera de lo común. Lo que suelen ser los Pirineos, ¿no? Pino, más pino, verde, más verde. Se ha levantado un aire bastante bueno, ya estamos llegando, chicos. Quedan los últimos metros y ya llegamos. Hay que buscar un sitio para que pueda aparcar mi padre. Bueno, chicos, como veis, está cayendo el diluvio universal. Y nada, a ver qué actividades vamos a poder hacer. Mira a mí que pocas actividades se van a poder hacer hoy, pero bueno, vamos a intentar disfrutar de lo que se pueda. Bueno, pues vamos a inscribirnos. Vaya mierda de día, chicos. Nada, a ver qué conseguimos grabar y a ver cómo queda luego el vídeo. Bueno, pues ya hemos visto todos los modelos nuevos de BMW. Nos hemos subido en algunos, en otros no, porque había muchísima gente. Pero bueno, vamos a ver qué más hay por ahí. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a ver si me dejan probar alguna. Pues ya nos hemos inscrito aquí en la carpa para hacer las pruebas. Solo dejan probar dos motos gordas y una scooter. Vamos a probar la 90 Urban y luego la 1200 RT, porque la Adventure, la 1200, está súper cotizada, así que nada. Bueno, vamos a ver si grabamos un poco las pruebas estas. Del club F800GS. Hay que decir que tiene mucha paciencia conmigo, porque siempre cada semanita le pongo ahí el link para que vean mi vídeo, así que muchas de las visualizaciones que tengo en mi canal de YouTube es gracias a ellos. Me acaban de dar otra pegatina y nada, la verdad que es preciosa. Así que desde aquí, chicos, todos los del foro, si me estáis viendo, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos al capo. Hola, ¿qué hay? Hola. ¿Esto es para quién va a ser transmitido? Esto para YouTube. Para YouTube. Hola, YouTube. Seguidores de Darth Vader. Nada, quiero hacerte también entrega de mi pegatina oficial. Hombre. Vale, para que te la pegues en donde quieras. Esto va a la moto, la moto. Claro que nada, sí. Y también agradeceros que tengáis la paciencia que tenéis conmigo, porque cada semanita subo un link para que veáis mis vídeos. De eso se trata este club y este foro, que es de compartir experiencias, sí, pasarlo bien con los amigos y... De eso se trata. Vale. Pues nada, muchas gracias desde aquí.
vamos a comer ahora. Hemos conocido a Charlie, por fin conocemos a Charlie. Mi mujer parecía un adolescente, parecía que era Brad Pitt o algo así, ¿sabes? Ha sido muy amable con nosotros, la verdad, ha saludado a Sofía, ha saludado a Xavi. La verdad que un 10 para él. Y nada, deseando que lleguen las 7 para ver su charla, a ver qué tal está. Bueno, chicos, aquí está. Esta es la afortunada de hoy. Hostia, qué chiquitilla es, comparada con la mía, tío. Vaya pepinaco, chavales. Hostia, madre mía, qué miedo. No veas cómo corre. ¡Quiero una! ¡Madre mía! ¿Cómo se nota el aire en el pecho, tío? ¡Wow! ¡Vaya patada, tío! ¡Madre mía, eh! ¡Quiero una! Mira, mira, mira cómo suena. Mira, tercera. ¡Wow! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada de moto, tío! Vas un poquito más forzado hacia adelante, ¿no? No es como una trail que va más erguido. Pero no veas, tío. He tenido suerte que vamos el monitor y yo delante solo. Mira cómo suena, tío. ¡Guau! ¡Guau, Dios! ¿Dónde está el freno? Ah, que está un poco más para abajo. El freno trasero hay que forzarlo mucho. Hay que meter la pierna muy, muy para debajo. Mira cómo petardea. ¡Wow! Escuchar, tíos. ¡Qué pasada de moto, tío! Oh. Me acabo de enamorar, tío. ¡Mira! ¡Wow! Oh. ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Wow! La mía es mucho más blanda de suspensiones. Pero ese sonido, tío. Qué pasada, chicos, tío. Tenéis que probar esta moto, ¿eh? No vais a querer una moto más diferente. Es decir, esta es hiper retro. El sonido es fuera de lo común. Mira, mira, mira. Cómo corre, ¿eh? Y cómo frena, tío. Cómo se nota el vaivén de los cilindros, sobre todo al arrancar. Pero escuchar el sonido, tío. Esta moto es para disfrutarla, tío. El asiento es un poco durete, ¿eh? Pero, tío, mira, mira, mira. Mira, tío, mira, mira cómo va esto, ¿eh? Mira, el último estrujón. Dios. Dios. ¡Cómo me gusta! Mira, mira cómo suena. ¿Cómo suena? Mira. Madre mía. Madre mía, vaya juguete, tío. Hostia. Fuera de lo común. Le tiras desde aquí si me ves.
Bueno, pues allá al fondo está el tío que diseña las motos. Director, creo. ¿Queréis decirle algo? Son muy bonitas todas, pero no las hagáis tan altas, por favor. Ahora las 7, Charlie va a hacer su conferencia, ya están sacando su portátil. Y nada, y en breve empieza lo bueno. ¡Qué ganas! Gracias. Bueno, 4 años, zapatillas nuevas, mismo modelo, diferente color. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a empezar diferente. Vamos a empezar bien, potente. Bueno, chicos, pues acabamos de salir de ver a Charlie. Hay pocas palabras para expresar lo que uno siente, ¿no? Cuando ve sus vídeos. Es una puta máquina, es saber contar historias, es como un director de cine, tío, es una máquina, ¿no? Es como aprender a saber todo lo que se puede hacer con un dron. Es decir, eso sí, cargándose de 2 o 3 drones, pero bueno. Es decir, es un artista, la verdad que merece la pena solo venir aquí para verle a él. Bueno, chicos, no sé si me veréis o no. Salimos del primer día de la Rider. Son las 9:20 de la noche. Por suerte ya hemos cenado. Hay que ir con mucho cuidado. Ahora está todo empapado. Como plato fuerte, sinceramente, ha sido la charla de Charlie Sinigua, ¿no? Ha sido espectacular. Qué forma de contar los viajes. Es una auténtica máquina, la verdad. Es decir, da gusto escucharle. Una maravilla. La verdad que me hubiera quedado otra horita más y yo hubiera estado él, ¿no? Escuchándolo. Y luego, bueno, pues el ambiente motero, pues ha sido increíble también. Muchísima gente. Gente amable. Y nada, algún que otro suscriptor me ha saludado. Desde aquí, gracias. Bueno, chicos, pues ya hemos llegado a la zona del hotel. Estoy bastante cansadete ya, ¿eh? Tengo buenas ganas ya de ducharme, meterme en la cama. A ver, aquí la vuelta. Bueno, pues mañana será otro día, ¿no? Hasta mañana. Bueno, chicos, pues como veis, ya salimos del hotel, ya hemos hecho el check-out. Y bueno, vamos a pasarnos por Formigal un ratito y ya volveremos para casa. El día ha amanecido peor que el día de ayer, 4,5 grados. La lluvia más intensa. Una putada, la verdad, porque aquí se podía disfrutar muchísimo. Pero con esta lluvia tan fuerte y que no para, pues es difícil. También cuesta disfrutar de las carreteras. Al estar tan mojada, pues si no está en muy buen estado, hay grietas y tal, pues te puede llevar un susto. El balance es bastante positivo, ¿no? De lo que llevamos. Ahora vamos a darnos un paseo con tranquilidad. Me imagino que habrá menos gente hoy. Ha comenzado a llover otra vez, así que nanay de la China. Va a tocar mojarnos. Estaremos poquito rato, a ver si podemos hacer unas cuantas tomas y para casa.
chicos, aquí está la RT, el monstruito, tío. Mira, tiene hasta antena y todo, qué miedo. Coño, esta sí que pesa, Con ese botón de encendido. Ahora. Wow. Que yo creía que iba con el otro grupo. No, es que las RT, he dicho que venían detrás mío. Ah, no te he escuchado, es que tu compañero... Vale, perdona. Wow, qué fácil se lleva esta, tío. Creo que esta es más fácil de conducir que la otra, ¿eh? Y el freno, pues ya ves. Menudo tirón tiene esto. Wow, chicos, tío. Qué pasada, ¿eh? Casi me tapa más el aire. Y así me podéis escuchar mucho mejor. ¡Qué pasada de moto, tío! ¡Wow! ¡Qué bien se lleva esta moto, tío! Da muchísima confianza esta moto, tío. Ya vamos en cuarta, a ver esa fuerza que tiene. Un poquito dura las suspensiones. Qué pasada. Uf, media racha de viento. Me ha tocado este lentorro, tío, delante, pero... Hay overbooking de motos. Ahora vamos a ver si arriba del todo... Arriba del todo no te mojas, ni siquiera te mojas, tío. Auténtica pasada. Frena muy bien. Tiene una patada espectacular. Es súper ligera. Una vez en marcha está... Va súper bien. El cambio, genial, ¿eh? Entran todas a la primera sin hacer ruido. Una pasada de moto, tío. Pues qué decir, ¿no? Pues una maravilla, chicos. Recomiendo que las probéis, así veis las sensaciones que tiene el llevar un bicho de estos. Vale mucho la pena. Bueno, chicos, pues ya salimos de Formigal. Esta visita del domingo ha sido una visita rápida. Y nada, la verdad es que la experiencia ha sido muy, muy, muy positiva. Me ha gustado muchísimo estar aquí. Me lo he pasado en grande. Ver todas las motos, motos antiguas, motos nuevas, conferencias sobre viajes en moto. La verdad que es súper interesante. Todo lo que está aquí, probar las motos ha sido espectacular, la RT, la Urban GS, la verdad que muy contento. A ver cómo sale el vídeo que quiero realizar. Y nada, para no alargar más, creo que ya va siendo hora de ir despidiendo el vídeo de hoy. Qué mejor que con estas preciosas imágenes de los Pirineos, paraíso. Tenemos que dar gracias más así. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy.
Si es así, dadle al me gusta. Si no estáis, suscribiros. Y nos vemos en el próximo motovlog, chicos. ¡Hasta luego!